Hola, muy buenas noches, sean bienvenidos ustedes a este tiempo de entrevista aquí en Canal 4 Tenerife y Canal 11 en la Isla de La Palma. Hoy, pues, tengo que confesar que es un verdadero placer para mí porque tengo un invitado al cual respeto y aprecio muchísimo, y, y no es gratuito, sino porque llevo ya muchos años de trato, he sido siempre una persona correctísima, me parece un trabajador, una persona innovadora que ha apostado por el futuro de esta isla y aparte que. Hoy vamos a descubrir una cosa y que no me la dijo él, por lo cual lo admiro más todavía. Don Ricardo Marcho, muy buenas noches. Muy buenas noches, don Jorge, muy buenas noches a todos los oyentes. Gracias no, eh, por invitarme a estar aquí, que para mí es un placer. Lo mismo digo, son muchos años ya de trato es verdad, y, es y lo mismo. No, eso no es exento de que no le hagamos alguna pregunta o muchas preguntas, pues porque se están viviendo tiempos donde la gente necesita respuestas y el presidente del Cabildo. Ha sido de los que nunca se ha escondido, cuando ha tenido que levantar la voz, la ha levantado. Don Ricardo, ¿ha renunciado usted a su paga? Usted no cobra ya del cabildo, sino de su pensión. Yo solo lo aplaudo. Sí, eh, le, yo le he pedido siempre a mis compañeros y a las personas eh, de confianza que cuando cumplan 65 años se jubilen. ¿eh? Y den paso a, a, a nuevas personas, un puesto de trabajo, eh, una oportunidad nueva para, para otra persona. El, si quieren trabajar gratis, eh, están las puertas abiertas, pero que el eh, del cabildo pase a otro. Entonces, yo cumplí 65 años a finales de febrero. Y, eh, bueno, pues, obviamente tenía que ser consecuente con lo que había dicho pues, durante, durante los años anteriores. Y, eh, y me jubilé. Renuncié eh, a mi sueldo por el cabildo, o sea, no cobro por el cabildo. Y eh, cobro mi jubilación. Sin embargo, como tengo el compromiso con el pueblo tinerfeño, eh, sigo trabajando exactamente igual que si cobrase lo, lo, lo máximo. ¿no? Mm. Es decir, yo creo que, que hay que ser coherente y mucho más en estos momentos. En estos, hay que serlo siempre, pero mucho más en estos momentos. O sea que yo tengo para vivir con la, la paga de jubilación y, y así lo hago y estoy pues, muy tranquilo y muy contento. Yo lo felicito porque hay poquitos que lo hacen. Además, hay algunos que intentan poner zancadillas hasta esto. Don Ricardo, en momento estamos finalizando el año, un año difícil. Vamos a tocar varios palos, si, si me permite la Muy expresión. Eh, los presupuestos, ahí hay un medio enfrentamiento. El cabildo ha levantado, yo creo que con mucha razón, la voz. Bueno, nosotros efectivamente, no cabe duda que los presupuestos en estas condiciones de cualquier administración pública son muy complejos de elaborar porque hay muchas prioridades, hay muchas necesidades y eh, bueno, pues por algún lado tienes que cortar. El problema que tenemos nosotros con los presupuestos generales de la comunidad autónoma es eh, pues la poca dotación que se da a un compromiso que tenemos pues desde el año... Mmm, con la comunidad autónoma pues hace aproximadamente 10 años. Yo recuerdo en, eh, en noviembre del año 1999, es decir, hace eh, 13 años, el, eh, nosotros del Cabildo tomamos el acuerdo de la necesidad que tenía la isla de tenerife por muchos motivos para que sea más homogénea la sanidad en todo nuestro territorio porque había que prestar ese servicio y acercarnos más a zonas eh, de, gran, de gran densidad y cantidad de población de que se hiciesen en aquella época lo llamamos un hospital comarcal en el sur y un hospital comarcal en el norte eso creó pues, un revuelo importante a nivel del gobierno de canarias tuvimos conversaciones duras muy duras con el gobierno de canarias pero muy duras a lo mejor algún día lo escribiré. Eh, el, eh, y al final, eh, pues convencimos al gobierno de Canarias de que era necesario. No nos olvidemos que por ejemplo, el sur de la isla Tenerife... desde Granadilla hasta Santiago del Teide, tiene, junto con los... Mm, del orden de 100.000 visitantes que tenemos en cada momento uh -huh. en el sur... pues tiene más población que Hierro, La Gomera, La Palma, Lanzarote y Fuerteventura juntos. O por ahí andarán. Por ahí, sí, sí. Por ahí sí, sí, andarán. Sí, bueno. Es decir, es un, un número muy importante de, de ciudadanos que necesitan, no tienen que trasladarse o no tendrían que trasladarse 80 kilómetros eh, o 80 y pico kilómetros para ser atendidos sanitariamente. El, eh, y por eso mm, hicimos eh, todo el esfuerzo por nuestra parte, incluso en las conversaciones, creamos los complejos sociosanitarios, la sanidad es... es competencia exclusivamente del gobierno de Canarias eh, y los sociosanitarios una competencia eh, repartida. Nosotros hicimos todo nuestro trabajo, los ayuntamientos también, eh, cediendo los terrenos que nosotros le habíamos pedido. Eh, un, uno en el caso del norte en Buen Paso, en ICO, en el caso del sur pues en el Mojón. Eh, empezamos la obra, los sociosanitarios del norte está eh, terminado, el del sur está bastante, a, a dos meses de ser terminado, eh, y los hospitales. El del norte tiene una parte eh, eh, funcionando, que es el CAE, el Centro de Atención Especializada, eh, y, y poco más. Entonces, eh, nosotros, el compromiso que tenía el gobierno de Canarias, el actual y el anterior, y el anterior, es decir, de los tres últimos gobiernos de Canarias, es poner en funcionamiento los hospitales comarcales, los centros sociosanitarios. Incluso en el centro sociosanitario, la, una parte de lo que mmm, tiene que poner el gobierno de Canarias lo hemos adelantado nosotros, el cabildo, pero todavía claro no podemos adelantar más. Eh, el gobierno de Canarias nos debe bastante dinero. Y el hospitalario es 100% del, del gobierno de Canarias. Existe el compromiso, que tú te acordarás, sí. de los diferentes presidentes de gobierno, pues en el 2006, en el 2005, en el 2006. Es que por ahí viene mi pregunta, pues yo recuerdo, perdón, hacer una entrevista a Cristina Valido en otra televisión donde yo he trabajado, con lo cual llevo aquí seis años, fíjate, y ya me, me llevo una maqueta, algo maquetado, prácticamente terminado. Y la sensación, yo se lo digo, y yo creo que usted va a estar de acuerdo conmigo, y mire que la sensación que tiene el ciudadano es que ha sido una tomadura de pelo y por intereses, digo lo que hay en la calle, lo que ha, yo tampoco me, me desmarco, y que ha sido una protección a la sanidad privada, porque se terminaba, se terminaba. Y es que lo que usted dice, don Ricardo... La población que hay, me parece inhumano que no tengamos un hospital. Claro, yo no creo que haya habido mala voluntad. Lo que pasa es que sí es verdad, es que eh, no se han puesto las prioridades desde mi punto de vista que se tienen que poner. Eh, en este momento, la sanidad, es, en este y en cualquier momento, la sanidad es absolutamente fundamental. Eh, el, el, el que tenga eh, paritorios, el que tenga eh, quirófanos, el que tenga el centro de atención al ciudadano, el que tenga urgencia, eso es absolutamente fundamental ¿eh? y además pues, eh, descongestiona también lo que son los hospitales de referencia, la, Nuestra Señora de la Candelaria y el universitario. Es decir, eh, está bien planificado después de mucha lucha, eh, porque automáticamente, como ocurre en Canarias, eh, cuando tú pides una cosa, te dicen bueno, y el sur de tal isla o el sur de no sé qué también lo necesita. No, no, que estamos hablando de cosas distintas y, y lo tienes que demostrar y lo tienes que luchar. Ten... Al final, eh, los hospitales del norte y del sur iban a estar terminados, pues hace dos años, mm -hmm. y siempre. Y repito, no creo que con mala voluntad, sino porque no hay dinero, pues se va poniendo como una prioridad secundaria. Y esa es la diferencia. Para nosotros es una prioridad absoluta, porque entendemos que es algo que nosotros hemos luchado, que han luchado los ayuntamientos, que han luchado todos los grupos políticos, han, han apoyado este tema, que hemos tenido reuniones con todas las plataformas y todos los ciudadanos, que, que hemos dado nuestra palabra y que de repente pasa a ser prioridad segunda. Y no. han sido señalados ustedes, sin embargo el gobierno de Canarias aquí ha ocurrido el bulto. Que es el que tiene la competencia. Que es el que tiene la competencia, pero usted sabe que la gente señalaba al cabildo y las plataformas. Y, yo decía, claro, que eso no, no pero, el yo, pero, pero, pero ellos lo saben, ellos saben que la parte nuestra hemos cumplido totalmente, más con creces, hemos adelantado algunas cosas eh, que le corresponde al gobierno de Canarias. Pero por eso, cuando se cada vez que se elabora un presupuesto y que vemos que no están las partidas correspondientes que entendemos que son necesarias, para eh, completar y terminar el hospital del sur y el hospital del norte, eh, pues ponemos el grito en el cielo, como lo hemos puesto ahora y como lo seguiremos poniendo. Eh, don Ricardo, y, o sea, ahí donde quería llegar. El cabildo se va a plantar ya, ¿no? Pues, repito, eh, se va a plantar eh, con el grito en el cielo. Cuando digo plantar no digo tema, tema violento ni nada, sino decir no, esto sea el partido que sea el que gobierna. Sí, sí, sí. No, 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 sigue. esto es una lucha sin cuartel. ¿Y el no gobierno que dice? Pues que, que, que sí, que lo entienden, pero que no tienen dinero. Digo, bueno, pues, pues vamos a ver si a lo largo, al iniciarse el presupuesto del 2013, el, 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 la, la, las aprobaciones de los gastos, pues, se puede hacer alguna modificación presupuestaria, porque ahora te dicen, bueno, como está en el presupuesto de sanidad. Tendría que quitar lo que es la tensión en este momento, que sabe que está mal, mal que está mal, mal. Eh, haciéndose todo lo que puede el gobierno de Canarias, pero que, pero que es insuficiente. Si de eso le vamos a quitar 5, 10, 15 millones de euros para hacer la infraestructura, yo eso entiendo que es muy duro porque las dos tienen prioridad absoluta. Ahora. Si en vez de hacer pues el pabellón A, B o C de la isla H o J, eh, eh, esto es mucho más prioritario. Es mucho más prioritario porque estamos, eh, es una necesidad. Yo creo que luchada, consensuada y explicada y, y con el compromiso de hace muchos años, de hace muchos años con nuestra sociedad. Y eso hay que cumplirlo. Yo creo que no es tan difícil plantarse en Madrid y es que usted acaba de dar las cifras, los números de, de habitantes y eso es totalmente necesario. ¿Usted cree que el PP no está castigando a Canarias? Es eh, una pregunta, yo sé que usted no habla desde el mensaje pedigüeño y lastimero, usted cuando habla, habla con... ¿Usted cree que el PP está castigando a Canarias de manera concienzuda o es porque no hay más dinero? Eh, yo sinceramente creo que el PP no lo está haciendo bien eh, a nivel... El gobierno no le ha he hecho la culpa ni el ministro A, ni el B, ni el C. Uh -huh. Se han encontrado con una situación que ellos tenían que saber qué era la situación, pues uh -huh. lo sabíamos todo. O sea, eh, persona... Gobernaba en Madrid, gobernaba en Valencia, gobernaba en, Cal en Galicia. No, o, o vamos, tendrá alguien, el PP tendrá alguien uh -huh. que lee el Economist, o que lee el uh -huh. Times, sí, o sí. que lee el Financial. Es que lo sabíamos todo. Eh, lo sabíamos, porque las la agencias. Las agencias de calificación, Moody's y tal, a nosotros nos habían dado. Sí, estaban aquí nos daban la máxima calificación en el caso del cabildo y la seguimos teniendo. teniendo ¿no? eh, pero, sin embargo, a otras comunidades no se las daba así. ¿Eh? ¿Y sabía, por qué no se las da? Porque este motivo, por la deuda, por el tal, por el no sé cuánto, por los compromisos adquiridos. Porque ellos no solamente analizan eh, lo que debes y lo que no debes, sino los proyectos que tienes. Si son proyectos realmente generadores de empleo, generadores de actividad económica eh, que puedas realizar, eh, y entonces lo valoran. Y aquí te hacen cuando nos han venido a nosotros, que lo hemos hecho voluntariamente durante cuatro o cinco años seguidos, eh, pues te revuelven todo, de arriba abajo. Muy bien, pues revuélvalo usted. Eh, y mira a ver si lo estamos haciendo bien. Y nos han dado siempre la máxima. Yo recuerdo una, una entrevista con usted que acusaban al cabildo de estar en la ruina. No sé si lo recuerda. Bueno, eso lo acusado. por tres. Eh, eh, pero, no, no. Eh, don Ricardo. Eh, para bueno, que, con eso oh, lo, que, sí, te sí, quiero, lo que te quiero decir, perdona, Jorge. No, por Dios. Es que, eh, vamos a ver. Eh, yo creo que hay una cosa clarísima que lo sabe cualquier persona. Es decir, estamos en una crisis por los motivos que sea. Yo no creo que sea exclusivamente eh, pues eh, una. Por culpa del de, de señor Rajoy, del señor Zapatero, probablemente del señor Aznar también, y probablemente incluso de la última etapa de Felipe González, ¿eh? donde se estableció una línea determinada, donde era un, un callejón sin salida, y donde se metió. Y cuando entramos en la Unión Europea, ¿eh? pues resulta que los créditos hipotecarios que estaban al 15% pasaron al Euribor, al Euribor más 2, más 3, no al 5-6%, y, eh, y faltó una falta de información. Por culpa probablemente de las entidades bancarias, pero también de los gobiernos de turno, decir: Oiga, mire, vamos a ver, usted no puede vivir por encima de sus posibilidades. Si antes pensaba comprarse un piso de 95 metros cuadrados, no se compre uno ahora de 180, porque es que no lo va a poder es pagar. lo que ha pasado. Y es lo que ha pasado. Entonces se fomentaban las construcciones y las construcciones y las construcciones, y al final pues, nos encontramos con todo ese problema. El problema que yo recuerdo que ya me lo advirtieron un señor banquero en una. En una eh, reunión, en la asamblea anual de los agentes de viajes alemanes, donde me invitaron a participar. Y, eh, y ya decía, esto fue en el 2005, ¿eh? y decía: España lo va a pasar mal en los próximos años. Y no sabía que ahí había un español. ¿no? Y entonces yo, terminado, pues me gustó, la verdad que era un hombre con unas ideas muy claras. Le fui, le pregunté, le di las gracias y le pregunté por qué lo íbamos a pasar mal. Y era lo que le estaba diciendo. Pero es que eso algo Viviendo que aspira Jorge, a, a gobernar un país tiene que saberlo o que aspira a ser ministro de Hacienda tiene que saberlo o vamos, y a lo mejor el de cultura no tiene la obligatoriedad de saberlo y un partido tiene que saberlo. Por lo tanto, no me vale la excusa de que recibí eh, una, una una herencia muy dura y que eso es muy difícil de salir. Todo el mundo sabe, Jorge. Eh, que si tú estás en una crisis por los motivos que sean y no voy a estar mirando para atrás mm. estamos en esto y tenemos que salir de esta situación de una crisis solamente se sale invirtiendo porque la inversión es lo que genera los puestos de trabajo lo que genera actividad lo que genera pues eh, lo que no se puede salir de una crisis es pues con restricciones absolutas es decir eh, no solamente tienes que ahorrar que tienes que ahorrar, sí, ahorrar es bueno, no eh, pero, eh, pero además no te puedes gastar, tienes que venderlo no sé qué, tienes que hacerlo no sé cuánto y al final te encuentras con los pies y los brazos atados eh, y dices, ¿y cómo salgo yo de esto? Es que nunca se ha salido de, de, sin invertir, si te restringe la inversión, pues no puedes salir. Y, y además es una, un, una espiral, es decir, como no puedes invertir... Pierdes puesto de trabajo, si pierdes puestos de trabajo, tu gasto social es mayor, luego mm, tendrás... Entra... que... Mm, y, y yo creo que eso no es difícil de darse cuenta. ¿Qué es lo que está pasando, y desgraciadamente realmente? lo que está pasando. Y, ya se acabó el y a mí me gustaría, Jorge, te lo digo bueno, con absoluta sí, sí. franqueza, que no nos estuviera pasando eso. Y poder decir, bueno. el señor Rajoy ha cogido el toro por los cuernos eh, y vamos a salir de esto. Desgraciadamente, y mira que yo todos los días me levanto de una manera optimista y con ganas de comerme el mundo a las 6, 6 y cuarto, ahí voy vamos a luchar, vamos a luchar todos juntos eh, porque creo que es la única forma que hay que hacer todos juntos, con optimismo adelante, adelante que usted usted lo ve, no a declaraciones del ministro a, nos va a ir muy mal eh, se ven brotes verdes para finales de 2013, pero es que para finales de 2013 queda un año, no, pero yo, y en un año tiene 12 meses y los 12 meses hay que comer y hay que pagar alquileres, y hay que y pagar va, hipotecas y hay que pagar cosas pero ¿no? lo malo es que yo digo esta mañana temprano yo también me levanto muy temprano al señor Arnari dice que eso es mentira que 2013 nada, que el 2013 también catastrófico. Entonces, ¿a quién? ¿Dónde llegamos? Mira, ¿A Jorge, quién creemos? Jorge, es como si tú tienes un, una empresa, un negocio, una tienda de zapatos, por ejemplo. ¿eh? Y se pone por fuera de la tienda de zapatos y digo, oh, qué mal me va y tal. No, no nadie, entra <laughs> nadie. El que no iba a ir a comprar nadie. unos zapatos Dice no esto entra el que tiene ahí. Dice porque este, este que se queja y que está llorando, ¿sabes? si tiene los zapatos, seguro que son malos. Claro, claro. Pues la gente así no, no mira las cosas duda. así. Y eso no puede ser. Tienes que intentar. Eh, eh, luchar juntos pues vamos a ver el de los zapatos junto con el de los trajes y con el no sé qué vamos a poner la calle más bonita y con la calle más bonita tal y si hace falta hacemos el no sé cuánto y entonces la gente va si no, no van pero también tiene que haber un poquito los claro. bancos abrir y que se haga ah, un poquito de dinero fundamental, sino, fundamental. Y los bancos están cerrados acá en el canto. sí, pero es que eso tampoco se puede hacer es decir vamos a ver eh, el dinero es la cosa más cobarde que hay donde uh, ve problemas se huye huye bien ¿Pero qué no huye a 100 kilómetros por hora? No, me... sin... A la velocidad de la luz, que son 300.000 kilómetros por segundo. Tú entras, en tal, tocas el botón y ya está en Nueva York y en Tokio y no sé dónde. Eh, por lo tanto, nosotros no vamos a resolver los problemas del mundo. Donde debe de ir el dinero. Donde debe de ir el dinero es al, al autónomo, al pequeño empresario. ¿Eh? Para que genere el puesto de trabajo y ese, ese autónomo y ese empresario generará la actividad bancaria, pero no el ponerlo ahí porque, vamos, en segundos está en el Chis Manhattan en Nueva York mm. o está en el de Tokio. ¿Y nosotros qué vemos? Nada, ah. nada. Yo creo que ahí hay una, una, eh, un concepto totalmente equivocado, es que estamos. Estamos en el siglo de la aceleración. Pero, estamos en el siglo en el que las cosas se mueven a la velocidad eh, de la luz, de la por luz, fibra óptica. Eh, de la vida, de, de, eh, eh, y como y usted se cree, dice, y se miles y miles de millones de euros, lo hace así, y ya está en Tokio, Japón, pero Nueva sí, York, y, repartido. Y, 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 y como es cobarde, no vuelve para no acá, no vuelve ni que no, vea, no, Y eso pasa en todos lados. Don Ricardo, uh, White Tenerife. Ah, eso es un proyecto bonito. Yo creo que, y con ello quiero felicitar a es todos. Más innovador. Los... Sí. Guay, guay, no de guay de peliguay, no, no sino guay el por qué Tenerife, por qué Tenerife, el, el eh, cómo hacemos nosotros juntos, pues la Cámara de Comercio, la Autoridad Portuaria, el Consorcio de la Zona Franca y, de la Zona, Franca y de, la, de la Zona Especial Canaria y el Cabildo de Tenerife en todas nuestras promociones dar el mismo mensaje, por qué le interesa a usted venir a Tenerife. ¿Por qué le interesa a usted invertir en Tenerife? ¿Por qué le interesa a usted generar actividad en uh -huh. Tenerife? ¿Por qué le interesa a usted ser amigo de Tenerife? Y entonces, el, si damos todos el mismo mensaje, el que va a una feria de, o un eh, simposio, o un congreso de financiación, ¡pum! El que va a una feria de turismo, ¡pum! El que va a un tal... Y entonces todos, ahí, la famosa palabra, la sinergia, es decir, uh -huh. donde uno más uno, más uno, más uno no es cuatro sino es nueve y eso yo creo que va a ser tremendamente efectivo porque además es la pregunta muy sencilla por qué tenerife, tenerife no, me, no diga es, tenerife es la, la pera no, en bicicleta, no corto, guay ¿Por, por qué guay, guay eh, que es el por qué en inglés y, y la mejor prueba de que yo creo que está impactando es que bueno pues nuestros queridos vecinos eh, Están muy alarmados con eso no, y criticándolo eh, mucho. Y bueno, pues, no, muy bien, pues vamos bueno, por, el buen, camino, vamos por el buen camino. Vamos por buen camino. Yo creo que, que ha sido un esfuerzo de todos ¿eh? Eh, para, para sacar adelante ese reto que tenemos, que es generar puestos de trabajo. Eh, ese es el principal problema. No nos olvidemos eh, que las últimas cifras, las de antes de ayer, eh, pues coloca a Tenerife con un 32,5 con un 32,2% no, con un 33,2% 33, de paro sí. con un yo no me acuerdo no, creo si que es 30, el 33,2% ¿eh? 33,2% no, 32,2% a Gran Canaria el 35,2% es decir, hay tres puntos de diferencia ¿eh? que es muy importante, pero nosotros tenemos un paro eh, pero usted no tiene la misma visión que yo por ejemplo, que cuando va a Gran Canaria que se mueve más, hay más movimiento aparentemente Comercial, sí, ¿no? no me refiero a... Aparentemente, tú fíjate... Cogidito con... Sí, sí, con, sí. Con, con telas sí, arayos, sí. entonces... Es como quien está... Como iceberg, ¿no? <laughs> sí, un pues, iceberg bonito y tal, pero tiene un montón de... Eh, en Tenerife hay del orden de unos 35.000 personas trabajando más que en Gran Canaria. Por eso el paro en Gran Canaria es del 35,2, Tenerife el 32,2 y la media de Canarias es una intermedia, es el 33,6. El... Eh, todos tenemos un paro tremendo y es el objetivo número uno. O sea, a mí no me consuela que otros tengan un uno, o sea, si un Otras son dos, de, tres, de guerra. Eh, 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 son de hambre, eh, de guerra. Eh. Efectivamente, son, son cifras de, de, de batalla que tienes que, que emprender, estratégicas mmm, estrategias importantes. Y por eso tampoco podemos estar, los que tenemos responsabilidad pública, pues dándonos batallitas el uno a otro echando la culpa al otro. No, no. Juntos, déme usted la mano, deme usted la mano, vamos a luchar que es para lo que nos han elegido. Aunque lo hayan elegido usted en un ayuntamiento, a mí un cabildo al otro en el gobierno, al otro en el Parlamento otro en Europa, esto está por encima de todos. Y ese es el ejemplo que ha dado Guay Tenerife. Es decir, por primera vez, sí, sí, sí. Tenerife está más unido que Gran Canaria. Y eso por lo visto le ha molestado. Eh, pero yo creo que es el camino. Y vamos además con ilusión. Eh, ...con fuerza, y bueno, ya tenemos algunas repercusiones positivas... ...y espero eh, que el 2013, eh, pues sea... A mí me gusta el proyecto positivo. y me gusta el eslogan si se puede llamar así... ...o el impacto, sí. guay, tener, lo pequeño, las grandes cosas... ¿Te ah, sí, la... date cuenta que es, es la, toda la plataforma tricontinental... ...la plataforma sí, pero es lo que yo las condiciones el... que tenemos... ¿Cómo? ...en la zona especial canaria, en la zona franca... En eh, la, los aeropuertos que tenemos, los puertos que tenemos, le, el NAP, eso es una cosa absolutamente fundamental, el punto neutro de acceso, mm -hmm. eh, el, el, con los cables de fibra óptica que nos conectan con el resto del mundo y el resto del mundo con nosotros, ser nosotros la referencia con África y con América eh, de la conectividad, eso es un avance importante y eso hace además que los que se establezcan aquí tengan pues una posibilidad de competitividad superior a si no se establecen en cualquier otra parte del territorio español o europeo que siempre está allá. y otra cosa yo he echado mucho en falta en estos tiempos difíciles que los partidos nos uniesen todos y antepusieran el interés general al, al propio interés que está claro que, que que es la obligación ¿eh? la obligación sí. es todos unidos y después ya nos pelearemos cuando hayamos salido de esto pero mientras no salgamos de esto unidos y luchando y mirando para adelante, no mirar para los lados. Es como si tú, Jorge, vas por la autopista, vas conduciendo y lo que vas mirando son para los lados. No, te terminas estallar. Te estallas o te estrompas, como decimos nosotros, te estallas. Lo que tienes que mirar para adelante. Y no solamente al coche que va adelante, sino a tres coches por delante. ¿Eh? Por si frena, por si no frena, por no sé cuánto. Es decir, entonces vas por buen camino y vas eh, seguro. Si vas mirando para los lados... Yo le quiero hacer un reconocimiento, pero no porque lo necesite, sino tengo que decir que en 16 años que llevo de profesión aquí trabajando en medio de comunicación. Cada vez que he hablado con don Ricardo, me da la sensación que estoy hablando a visión 20 años, ¿no? Que, que, porque siempre ha sido un hombre con perspectiva de futuro. Y yo creo que mucho más reconocido fuera que aquí. Y mire que aquí lo quiere la gente. Y voy a decir por qué. Porque son de esos. Cuando yo, yo me cabreo de las charlas de bar que. Ah, pues tal. Don Ricardo Martí, aparte de su preparación, que tiene muchísima preparación, es un hombre muy reconocido y con unos contactos increíblemente fuera. Y repito, es como regreso o viaja al futuro cuando se habla con él, y lo digo desde que empecé aquí, y que conste que no le debo absolutamente nada. Nada. No he sido un amamantado de nadie, <laughs> gracias a Dios. Sí, Don Ricardo, eh, ese plan de futuro, y, y repito, con todo lo que sabe usted, que internamente y, y todos los contactos importantísimos que no lo voy a enumerar. Eh, para mí, yo quiero que alguien me diga: eh, esto no es en 2013, no se sale. A mí me fastidia engañar a la gente. Optimismo sí, pero esto va un poquito más largo, por lo menos desde mi punto de vista. Yo no me atrevería a poner fechas. Ojalá no, que salgamos no en enero del 2013, mm. o, o en diciembre, o en, o en agosto, o en el 2014. Eh, yo lo, lo que sí te digo es cómo se sale porque tampoco me tengo que inventar nada. Ya, ya, ya. Trabajando. trabajando. Trabajando con seriedad, trabajando con rigor, mirando hacia adelante, con compromiso, eh, todos juntos. Así se sale. Si no, no, se sale. Eh, y entonces yo no, lo que no sé es si tienes que estar haciéndolo durante seis meses o durante, o durante un año. Eh, es como quien está en un túnel. Yo sé que estoy en un túnel, pero si quiero ver la luz, ando, tengo que caminar hacia ando, adelante. Que no queda... y llegará un momento en que la veré. Y entonces cuando la vea, pues ya salgo del túnel. Eh, el, eh, pues eso es igual, es decir, hay que trabajar, trabajar y trabajar. Y trabajar pensando en que tú, tú, individualmente puedes contribuir mucho a tu a tu comunidad, a tu sociedad. Y ahí concentrarte. Y, y como ya la época de los francatiradores pasaron, sí. eh, hoy en día tenemos que trabajar. Coordinados, tenemos que trabajar juntos, tenemos que trabajar cogidos de la mano. Es lo que falta. Y así es que trabajar. Y cuanto más estén trabajando de esa manera, antes saldremos de la crisis. No sé si saldremos, ya te digo, dentro de tres meses, de seis, de nueve, o de diez, o de tres años. No lo sé. Pero que sí sé que ese es el, bueno, porque, porque es como se ha salido siempre de las crisis, que ese es el camino. Y después los masazos que se lleva la población, temas como los Urdangarín, Díaz Ferrán, eso desmoraliza un montón, ¿no? Bueno, eso son... Por casos... otra parte, yo busco también ahí la parte positiva, ¿no? De que aquí nadie está libre de... de... Ah, bueno, eso sí, eso sí, y, y la justicia, y si fuera la justicia un poco más rápido, mejor todavía. Mm, por cierto, eh, un huelga eh, lo pero, pero está claro, pero eso, mmm, Jorge... Ha ocurrido siempre y ocurrirá siempre, siempre habrá pues un porcentaje de la población que hace ruindades. Es decir, que no tiene el comportamiento solidario, el comportamiento justo, el, el comportamiento, el rigor que se necesita, eh, incluso en muchas cosas, el coraje intelectual para sacar las cosas adelante, y entonces se agarra a cosas extrañas. ¿no? Sí. Pero mientras el ser humano sea ser humano, habrá esto. Ahora, lo que sí es importante es que no falle la justicia. Que no falle ¿Eh? la Que el que mete la mano en la lata del gofio, lo pague. Lo pague. <laughs> Ha muerto Antonio Cubillo, me gustaría Hombre. vendirle un pequeño homenaje. Yo me he discrepado con él, me he llevado siempre bien con él, pero con discrepancia, y me consta que usted también le tenía un, un cierto aprecio. ¿no? Y, y hay una cosa, perdón, don Ricardo, eh, que lo tocaremos en el programa el jueves, las injusticias a mí no me gustan. Culpar a Antonio Cubillo del accidente de los rodeos me parece mezquino, vil y de muy ruin. ¿Eh? Porque las causas del accidente no fueron... Ni siquiera la, Y estaba el aeropuerto preparado para tener dos yumbo y están las, las cajas negras grabadas ahí, y todavía en el día de su muerte, culpar a Antonio Cubillo de, de la muerte de 500 y pico personas, desgraciadamente, en Tenerife, me parece vil, ruin, asqueroso y no sé qué cosa. <coughs> no sé cómo lo ustedes, pero. Sí, no, estoy de acuerdo contigo. el eh, Antonio Cubillo, aunque de, de ideas, pues, distintas. Pero él siempre fue respetuoso con las demás ideas. Sí, 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 ¿Eh? sí, 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 sí. Igual, eh, yo creo que eso es muy positivo. Eh, yo tengo una idea, yo respeto la tuya, eh, pero tú respetas la mía. Eso es democracia. Perfecto. Eso es eso democracia. Es así. Es así. Fue un hombre leal en su planteamiento, incluso cuando lo intentaron asesinar. Incluso... El crimen de Estado, que eso el, nadie el le da la estado. importancia. ¿no? Es decir, fue un hombre, mmm, pues yo creo que, primero un patriota. Sí, sí, sí. Cada uno, no cambió, no cambió, no. un hombre patriota, leal, eh, honorable. Eh, conmigo, la verdad, que siempre nos hemos llevado muy bien. Nos llevamos muy bien. Me conté. Eh, era una persona, pues, bueno, sabía que yo tengo mis ideas y yo la suya. Y sin embargo, eso no dejaba de que pudiésemos hablar de cosas y argumentar de cosas y intercambiar opiniones siempre con el respeto correspondiente. Yo creo que hemos perdido un gran hombre, un gran hombre Canarias. un político, un político eh, importante eh, con sus ideas, por supuesto, eh, pero con sus ideas leal. Él decía eso porque lo creía a fondo, no por ningún otro motivo, sino porque estaba convencido y lo con ello. Lo todos lados eh, y delante de quien fuera. Delante de quien fuera. Y eso, yo creo que es un gran valor. Y ojalá eh, que tuviésemos muchas personas con esas eh, ideas claras, con ese respeto. A la democracia con esa eh, lealtad con sí mismo eh, en, nuestra, en nuestra querida comunidad. Estuvo una la manifestación de los abogados hace una semana. O sea, que yo, desde aquí, me gustaría que se le recordara con el respeto que creo que merece una persona que nunca dio un cambiazo y que tenía sus ideas. Y... Yo te digo una cosa, Jorge. Yo no he oído, no ahora, que siempre cuando una persona fallece, pues eh, la gente como que lo alaba más, ¿no? Yo no he oído nunca, nunca por lo menos en los últimos 15-20 años eh, atacar a Cubillo como persona podrás atacar sus ideas sus ideas pero como persona como nunca, persona no. fue una persona íntegra, él y toda su familia ah. persona absolutamente extraordinaria voy a dar un ejemplo de y nosotros ayer nos llegó la noticia ah. cuando estábamos en comisión mí de a mí gobierno a me sorprendió muchísimo sí me, también me llegó y él, y el a mí me cogió sorpresa total y entonces el propio eh, comisión de gobierno del Cabildo mm, acordó pues, dirigirnos a la familia manifestar nuestro pesar por la pérdida de un político tan extraordinario y siempre defendiendo mm, repito con su idea, defendiendo eh, esta tierra fue lo que yo llamo un patriota hoy yo tengo anécdotas con Antonio que participaba en tertulias tan variopintas con gente como Justo Fernández para también profesor García Ramos Alicir Ojima, Paco Padrón, no me acuerdo quién más iba a aquella tertulia, el, el Perenquén se llamaba, creo que era el Perenquén, sí, sí, era, sí, me había olvidado el, el Perenquén en el Canal 7, pues yo conozco y Antonio se sentaba ahí y exponía sus sus ideas con, con un respeto total y, y tiene y razón. Y si tú le decías lo contrario no se te enfadaba, no, sino no, 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 eso no, tuyo, no, todo no, mío no, no, dije, y, no, 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 en el aeropuerto de Gando y lo fue culpable, me, me parece una esquina. Yo, yo quiero aprovechar su presencia aquí, vamos a ver. Eh, su partido no está pasando su mejor momento. So, usted me va a contestar <laughs> lo que quiera. <laughs> ¿no? eh, yo creo que está totalmente dividido, equivocadamente dividido. Y en algunas quinielas lo he oído yo, que lo metían a usted como para como decirnos allá el cabildo, Ricardo tiene que dar paso. Lo he dicho yo, eh. Eso, yo creo, eso, pues yo creo que está usted equivocado. Eso lo he dicho yo. No, porque yo creo que hay que dar paso a, a la gente joven. Yo lo veo. Ilusión. Lo sí, veo sí, joven, sí, lo veo ilusionado, sí. con ganas. Muchas, muchas gracias. No, no se lo digo por eso. eso no quiere decir, Jorge, que yo coja ahora y me retire y me vaya a mi casa a ver la televisión. El, el dejar paso para que otras personas ocupen la presidencia del cabildo no quiere decir que si me necesitan, ahí estoy. ¿eh? Mañana, tarde y noche, porque pues por lo que he luchado toda mi vida. El y pero de la forma que lo están haciendo, no me diga que no le fastidia. Cuatro niñatos, cuatro niñatas, con todo mi respeto, se le debe guardar, eh, desde mi punto de vista, y valga, valga la redundancia, un respeto a una persona de una trayectoria impecable en una no, Pero yo, sinceramente, Jorge, nunca, no. Lo usted? Nunca ha visto que lo tiene que contratar un detective, hágame caso. Usted sabe, yo no lo engaño nunca. Sí, bueno, pero no, o, o no lo oigo o no tal. Bueno, yo, como te decía antes, miro para adelante y no para los lados. El, eh, y yo creo que hay que eh, renovar eh, a las personas sin que eso pase a ser si esta persona ya es un inútil. No, la persona puede seguir colaborando en muchas cosas y aportando ideas y como, como ocurre eh, en, eh, y como ha ocurrido a lo largo de la historia. Los pueblos sabios siempre han escuchado los consejos de los mayores, mm. eh, si, siempre, siempre. siempre. El, eh, bueno, pues. Y un respeto tremendo, pero Entre aquí ahora cosas, está de que... moda el viejo ya, ¿no? Nah, no, no, nah, no lo digo nah. por usted. Eso, eso fue no, una lo, no, no lo digo por, te voy mí, a decir, por además, mí mismo. Te voy a decir una cosa más, Jorge. Si uno repasa la historia más reciente europea, tú dices, bueno, ¿quién ha sido el gran político francés? De Gaulle. De Gaulle, ¿a qué edad? A los 80 años. 80 años. ¿Quién ha sido el gran político alemán? Adenauer. Adenauer. ¿Eh? ¿A qué edad? A los ochenta y pico mm -hmm. años. Quién ha sido el gran político inglés Churchill? Ha ah, quedado a los ochenta y pico Pero con años. Quién Churchill. ha sido el gran político irlandés de Varela a los noventa años? ¿Quién? Y así empiezas a sumar. Que los años no se cumplen que solo no, para hacerse viejos, sino que... para sabiduría. Claro, y entre otras cosas, y entre otras cosas, aunque el hombre sea el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra, si tú ya has tropezado con una piedra eh, y tú ya no no estás pensando en, 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 en nuevos uh, proyectos, tú avisas? Mira, ojo, oh, que ahí te puedes encontrar eso y yo creo que lo más lo más eh, te falta a lo mejor el fuste de cuando tienes 35 años como donde tienes 40 bueno muy Me bien, cosa bien sea, te pero para eso otras cosas. por eso te digo que no te olvides y tú lo sabes sí, es sí. que los pueblos sabios siempre han hecho caso a nuestros mayores igual que yo le hago caso a nuestros mayores y yo porque y yo eso, cada vez más porque te dan el consejo desinteresado Cuidado que esto no sé qué que a mí me pasó aquello que no sé. pues muchas gracias. Pero porque... Además que en esta tierra tenemos anécdotas, don Ricardo, de los muelles cuando los hacían y decían los viejos ahí no que se lo lleva <laughs> y boom y, y, y o, o la balsa O la balsa boom. Pero usted está por descartado que está su última mandato. Sí yo creo que hay que dejar eh, paso y dejar pero no pasar me está dando usted a mí ninguna buena noticia. No pero... no pero, se lo digo corazón se lo digo bueno. corazón. Muchas gracias, Jorge, pero, pero yo también te lo digo así, ¿eh? Lo digo porque ¿Sabes que yo A no tengo ¿Sabes le... que ni tú ni yo tenemos pelos en la lengua? No, no, para nada. Y yo sé que muchos dirán, no, la entrevista, no, esto no es una entrevista, pero esto es una entrevista real y de pensamiento mmm, real. Mira, Jorge, yo entré en el Cabildo con Adam Martín, que me mm. lo pidió, cuando tenía 40 años. Y ahora tengo 65, yo 25 años pero de usted mi vida. Te acabo de decir que con 80 años, mucha bueno, gente. Bueno, bien. A usted le queda mucho <laughs> para cumplir 80. Bueno, sí, pero también hay muchas cosas en este mundo donde puedo ayudar. ¿De, ¿de verdad que no se de siente otra un otra poquito manera. dolido por su partido? No, no, sinceramente que no. Yo mm. Al revés. Yo creo que. Mi partido, que también con eso eh, te contesto la primera parte, yo no creo que el partido de Coalición Canaria esté más dividido que cualquier otro partido. Sí, sí, sí. En época de crisis todos los partidos, pues, porque, claro, porque, porque es que hay mucha mucha tensión y mucha, mucha eh, presión sobre los políticos en los ayuntamientos, lo en, en los cabildos, en los parlamentos, en... Eh, los, los políticos tienen la culpa de los que tienen la culpa, pero también de los que no tienen culpa también le echan la culpa. O sea, mm. si el Tenerife pierde, la culpa es del político, por exagerar. Pero es así, ¿no? Y todo sí. después, eh, lo mismo, por, volviendo al símil futbolístico, todos somos seleccionadores nacionales, sí, todos entrenadores. somos ordenadores <laughs> de fútbol, todos sabemos lo que tienen que hacer, pero claro, bueno, pero en la política igual, todo el mundo sabe lo que hay que hacer por lo menos cree que es lo que se hay que hacer. Yo lo que creo en definitiva, yo me siento muy honrado de estar ocupando el puesto que estoy ocupando, lo estoy haciendo con muchísima ilusión, todos los días me levanto con optimismo, no he necesitado nunca ningún tipo de guardaespaldas, ni nada parecido, nunca, nunca, no, nunca he tenido nunca país, la más mínima todo lo contrario. problema eh, en la calle, los domingos estoy a la... ...a las 8 de la mañana en el mercado... ...y en Mercatenerife la... lo conocen... ...pero es así, bueno y eso es bonito, eso es bonito... ...ay yo es que le digo cada vez que voy por ahí... ...me hablan de la, su cercanía de... ...la gente sobre todo el campo y pero usted cuántas ideas yo es que estoy seguro que usted tiene un montón de ideas innovadoras todavía en la cabeza bueno las doy las, las aplico las ah, les bueno Ah, a bueno me pongo Oye, de, de compuesto si quieren me programa pongo de viejo de... profesor, <laughs> profesor como el alcalde de Madrid no el ex alcalde de Madrid sí, desgraciadamente el, eh, pero que yo creo en la, en, la, en la entrega de testigos igual que a mí me lo dieron cuando yo tenía 40 años pues, a mí me gustaría ahora dárselo a una persona que tenga 40 años o 40 y pico años, que luche y con fuerza todos los días. Yo creo que eso es lo bonito, eso es lo que hace que una sociedad eh, avance. Y por otro lado, pues también llega un momento, si lleva uno luchando entre política y, y mi actividad profesional anterior, lleva uno luchando pues 40 años. Pues, chicos, un, reposito, un reposito, un reposito no viene reposito, mal. Eh, tu lectura. Eh, ¿Ha habido algún sustito de salud? Bueno, pero poco, gracias poco, a Dios. No, Yo he tenido poco, mucha suerte no, en la vida. Poco. O como dice el proverbio... No, que le recuerde uno. El proverbio chino, eh, dice, si quieres ser feliz un día, mata a un cochino. Si quieres ser feliz un año, cásate. Eso dicen los chinos, que ¿eh? no me oiga mi mujer, pero es lo que dicen los chinos. Y si quieres ser feliz toda tu vida, hazte jardinero. ...a mí me gusta la jardinería... Sí, me, gusta, ¿no? ...me gustan los animales, disfruto con ellos y tal... ...pues déjame disfrutar un poquito con ellos... ...que ahora no puedo, a lo mejor un domingo por la tarde... ...o no, no sé qué, pero nada más ¿no?... no. ...yo creo que, y, y los amigos, disfrutar de los amigos... ...disfrutar, tengo muchísimos amigos... Eh, en, en, ...en toda la isla de Tenerife... En, desde Buenavista, pues hasta Tacanana, pasando por Valle de Guerra. Pero pues, usted no para ni lo festivo. Eh, novelero en el buen sentido de la palabra. Se va, va a haber gente, va a haber mercado Disfruto, disfruto. ¿Le gusta disfruto, eso? ¿no? Sí, claro. Y aprendo. Mucho. Y aprendo. yo voy por todos lados donde esté, voy con los ojos bien abiertos y las antenas puestas. ¿Eh? yo creo que eso es importante porque es que hay sabiduría por ahí en todo, bien, en la calle hay sabiduría, en el mercado de sabiduría en la reunión de mayores hay sabiduría en la de los jóvenes hay sabiduría y eso lo tienes que ir asimilando tú y después haces el potaje y, y lo sacas porque yo creo que eso es lo, lo, lo que espera una población bueno, por lo menos esa es mi receta no, no, me parece bien, don Ricardo yo no descarto que en coalición canaria que hay un sisma, hay un pequeño cisma al final siempre se termina uniendo porque la unión hace la fuerza y y yo no no solo la coalición canaria yo recomendaría a los partidos que hacen de un lado repito los intereses partidistas y fueran por los generalistas ¿no? eh, anillo insular eso se va a terminar no se va a terminar porque lo, necesita isla, ¿no? lo necesita la isla lo Como necesita la mayo, isla lo ¿no? necesita la isla y además digo una cosa o sea para terminar una parte del anillo insular que es hasta Santiago del Teide falta muy poco dinero o sea, hace, claro. hace falta menos dinero para terminarlo que si se paraliza y después se tiene que volver a empezar. ¿eh? Porque mm, la, los túneles, los tórax se estropean se si no se utilizan. Por eso yo tengo la esperanza, tengo la esperanza de que por lo menos lo que es el anillo insular hasta Santiago del Teide y después y desde Icola-Guancha desde, hasta, eh, hasta el tanque, ¿eh? más o menos, hasta los partidos de Frankie, ¿no? Eh, hasta, hasta esa zona, eh, podamos continuarlo durante este año. Después queda una parte compleja, que es el túnel, o desde arriba, desde, desde, desde Erjo, eh, hasta, hasta Santiago del Teide. Bueno, por ahí, en, en definitiva, son cuatro kilómetros o, aproximadamente. Somos, y bueno, bueno, eso la isla la, le daría un salto de calidad. Claro, tremendo. y ahí incluso estamos pensando en alternativas, porque el famoso túnel. Eso sí es verdad que yo creo que es muy complejo, hacer un túnel ahí son muchísimos cientos de millones de euros que mm. en los próximos años no los vas a ver y eh, después el mantenerlo también es muy complejo, porque es, es lo mismo que tú dices, yo me compro un coche, tengo dinero para comprarme un el Mercedes, muy bien, pero ¿y quién lo mantiene? Oye, pues ¿Tú tienes dinero manche. para mantenerlo? No, Oye, pues, pues, viene... pues como además compras un coche y al día siguiente te vale la mitad… Eh, eh, pues encima lo que hace usted es pierde el la de mitad la de la inversión del mercado. Que también se está pagando mucho eso, obras que no se han necesitado para claro. pues que entonces, entonces hay soluciones que estamos, estamos mirando, de acuerdo con, con el consejero del gobierno de Canarias, con Domingo Berriel, que es un, uh -huh. un buen amigo, un ingeniero y además un hombre muy práctico. Eh, pues ver si eh, en ese tramo pues, podemos aprovechar determinadas infraestructuras y eh, que por lo menos se pueda circular a 60 kilómetros por hora de media. Si se circula a 60 kilómetros por hora de media sin peligrosidad, eh, pues se tarda en esos 4 kilómetros o 4 kilómetros y medio, pues eh, 4 minutos. Cuatro minutos. Y, y si tienes una autopista, pues tardas 2 y medio o 3. ...por un minuto vamos a, a no hacer estropicios en ningún tipo... Mm. Eh, eh, ...aunque sea un minuto de ambulancia... ...que es importante mm. o de bomberos... Eh, sí, pero, ...pero vamos a hacerlo sí. y, y, y de esa manera... ...y así pues, tendríamos el anillo pues prácticamente cerrado... ...falta el, el seis kilómetros y medio... ...que van desde Los Relejos ...hasta eh, pasado San Juan de la Rambla... Eh, ...que también es, un, es un, una parte de nuestro territorio extraordinario desde el punto de vista con nuestro valor paisajístico, valor eh, medioambiental, valor ecológico, eh, pues mm, vamos a no hipotecar el futuro de nuestra isla y de nuestras generaciones, que nunca nos olvidemos que nuestra principal riqueza, nuestra principal riqueza es la biodiversidad de nuestra tierra sí. y que nosotros tenemos algo más de la mitad de todo nuestro territorio protegido, protegido y que queremos que siga siendo protegido. ¿Eh? Y que por lo tanto esa es una raya sagrada. Las zonas que ardieron la recuperación, como siempre, el pino canario, no hay quien pueda ponerlo. ¿no? <laughs> bueno, es que, es que es así, ¿no? Los, los pinos o la, la flora de los territorios volcánicos. Es milagroso eso. Es es que, es que, es que yo lo veo como se regeneran Tienen ahí. que, en gran parte, eh, resistir los fuegos, porque date cuenta que aquí, vamos a suponer, hace dos mil años, erupción volcánica, que había cada cien años, erupción volcánica de Teide ardía toda la isla y entonces si no se recupera sí, hubiese desaparecido sí, la creo que es la naturaleza muy sabia porque los ve uno abrazado ah, ah, preciosos están están, ¿no? están además hemos tenido la suerte de la lluvia en, en las en, galerías y los embalses a tope no bueno eh, todavía hace falta que porque estaba muy seco, muy sea, seco. Yo estaba sea... asustado yo no sé cómo no hubo restricciones estuvimos a puntito no Sí, bueno, siempre... Eh, Como una sequía... Pero, pero, dura, dura. pero es que la tierra estaba seca y entonces llovía y, y aquí yo mm. no corría, eh, sino lo que no, estaba no. empezando a, a mojarse los primeros 5 centímetros, los segundos 10, mm. los segundos 15 eh, y, y bueno, ahora ya está eh, corriendo y yo espero que aquí no se acabe y que además que nieve, eh, que es importante, la nieve es la que mm, recarga de una forma importante lo que es el acuífero principal de la isla de Tenerife que está bajo el edificio sí. de Teide, ¿no? Mm. Y, el, eh, y bueno, pues eh, vamos a ver si tenemos un año bueno desde el punto de vista de, de lluvia, sin vientos eh, Y de nieve. Y de nieve. Y, de nieve, entra, ¿eh? y que con ello pues, se recupere también nuestra agricultura, nuestra ganadería y la vida en el mundo rural. Don Ricardo, el proyecto de los trenes, sur, no, norte-sur, sur-norte, aparcados, parados. Bueno, ahí estamos. Date cuenta, y yo quiero dejar claro también que los trenes. Eh, no van con cargo al presupuesto del Cabildo. O sea, en toda España los trenes lo han pagado íntegramente. El gobierno. El gobierno. ¿Eh? Y nosotros estamos en España, luego nosotros también lo tiene que pagar íntegramente. Es más, para facilitárselo al gobierno, al gobierno español. Sí, que, y que ¿eh? el Canario ha colaborado con sus impuestos también a que se hayan hecho los trenes de alta velocidad en la península, etcétera, etcétera. Exactamente etcétera. igual. Pues eh, nosotros eh, fuimos a visitar al Banco Europeo de Inversiones con el que tenemos muy buena experiencia. Y nos tienen además en alta estima, en alta estima, porque así se financió también el Tranvía. Y la vicepresidenta y el vicepresidente pues nos aseguraron que contásemos con el 50% de la inversión eh, que nos lo darían no al, 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 a la sociedad metropolitana nos las darían a 30, años, a 30 años, 7 de carencia y por debajo del euribor, es decir, al 1%, mm. una cosa así. El, ese, la devolución de ese crédito, que es de la mitad, lo tendría que hacer el gobierno español, mm, con claro. lo cual le digo al señor Rajoy o al señor Montoro, mira, eh, ustedes ponen 100 millones de euros al año, 50 millones de euros al año, y se financia todo lo que teóricamente están haciendo ahora. Eh, las inversiones de trenes en Galicia, no sé, que son de mucho menos utilidad social que eh, la que nosotros planteamos. Pero exactamente igual que tú decías antes, porque yo creo que otra de las cosas importantes que hay que hacer es la reconversión eh, de nuestra principal industria, que es la industria turística. turística. Los Canarios hemos sido solidarios eh, con la reconversión textil, con la reconversión minera. Con la reconversión naval. de los astilleros, sí, naval sí. con la reconversión sidometalúrgica con todas las reconversiones. Y nosotros no tenemos aquí ni, ni fábricas textiles, ni. Una pregunta antes, se me ¿Y, y esto de los, yo creo que el cupo al tabaco canario, que quieren reducir, supongo que no nos van a quitar más, pues eh, como dice usted, so, hemos sido solidarios con todo y ellos con nosotros poquito. No, pero fíjate, eh, sí, perdón, Yenoco, perdón, ¿no? nuestra principal industria que crea más puestos de trabajo que todos los sectores que he dicho juntos. Uh -huh. Que todos los sectores, que la minería del carbón, que la hidrometalúrgica, que la textil, que todo eso junto, es la turística nuestra. La turística, la turística nuestra se han hecho pocas inversiones públicas, pero se han hecho pues, a lo largo de los últimos 50 años. Ahora hay que reconvertir, porque la gente, eh, lo que demandaba nuestro visitante hace, hace 50 años, no tiene nada que ver con lo que se demanda hoy en día, ni siquiera con lo de hace 20, ni siquiera con lo de hace 10. Y además tú tienes que reconvertirlo no para lo de ahora, sino para lo que van a demandar dentro de 10 años, 10 años. o 15. Y entonces pues necesitas, sobre todo en el norte de Tenerife, pues eh, a lo mejor algún edificio que estaba ahí, pues eliminarlo, crear una plaza, crear eh, un auditorio abierto, un auditorio cerrado, unos polideportivos, unos jardines, una tal, de tal forma que te encuentres eh, cómodo eh, en todo lo que son las inversiones públicas. Todo eso sería mucho menos que la reconversión de un solo sector, generando 10 veces más puestos de Puesto trabajo de que los otros. Y nosotros que hemos sido solidarios sin que nadie haya protestado, ¿tú habías oído alguna protesta no, de por qué le ayudamos a los mineros de Asturias? No, no, no. no, 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 no Somos no. solidarios. Pues ahora que el resto de España sea solidario con nosotros. Eso es una obligación. Y eso es una obligación que tiene que defender. Ani Orama lo defiende en el, en el Congreso de Diputados, Narvá y Miguel Cerolo en el Senado. Pero mmm, los, todos los demás tienen que defenderlo. Y tienen que defenderlo con uñas y dientes. Que ustedes han sido elegidos. Por nuestra gente de aquí, eh, para defender claro. nuestra tierra. No ha sido elegido por Asturias. Nada, no ni más para que... ir a apretar un botón. No, no, pero, pero es que pa, no, para claro, eso no he defendido. De... Yo me acuerdo una intervención que tuve en el Senado que cuando volví a mi lado contestó a un senador de Tenerife, que no de Coalición Canaria, y, <laughs> y diciendo pues, bueno, que no viniese la inversión, más o menos. Y cuando yo volvía me dice un senador de su propio partido, que era de Asturias o de Cantabria, dice yo digo eso y no me atrevo a volver claro, a mi pueblo. Claro, claro, claro. cómo vas a decir tú? Si, tú, si a ti te han elegido para que defiendas a tu gente, a tu territorio, ¿eh? ¿cómo vas a ir más tú que, en contra de eso? Aparte justo, como dice, justo y necesario, pues, lo necesitamos como agua de mayo claro. la conversión. Imagínate. Nos estamos quedando antiguos un poco. estamos quedando antiguos, con, entonces para, para muy, la demanda, claro. pero no, pero que eso además generaría muchos puestos de trabajo Muchísimo. en un sector que es el que más lo está padeciendo que es el de la construcción mm. ¿eh? y te haría, que un sector tan competitivo como es el sector turístico siguiese siendo competitivo, porque el día que no seamos competitivos, cierre y vámonos, ¿no? Cierre vámonos, ¿no? Y las la que... nuevas tecnologías, hoy por internet de, hay otras tecnologías. Tú piensa, piensa Jorge, eh, que yo no conozco ningún territorio del mundo que haya hecho su plan estratégico y como primer punto es... Eh, eh, fomentar el turismo, unos lo llaman de alta calidad, otros de alta poder adquisitivo, mm. lo llaman como tú quieras, pero qué es eso. Todo el mundo quiere el turismo ¿Eh? y todos los todos los días entre Australia, Argentina, eh, Egipto, eh, Miami, eh, donde, Italia, donde se, eh, Turquía okay. eh, se, se abren nuevos hoteles. No, y, sí, y nosotros a tenemos mamá. que ser competitivos porque si no se van a los otros sitios, pues vamos a ser competitivos. Y para ser competitivos no podemos reducir el gasto de personal y nada parecido, porque son unos derechos que tienen adquirido y una calidad de vida que nosotros tenemos que defender. Lo que sí podemos es que si vienes aquí te encuentres cómodo: ¿eh? pues tengas tus plazas, tengan los jardines cuidados, tengan lo, lo que es nuestra gente, muy amable, muy, muy amable, esa es nuestra principal fortaleza. Bueno, pues eso es lo que tenemos que perseguir. Si eso es así, salvaremos nuestros puestos de trabajo. Pero si no estamos así, en el no... límite de que, de que la inversión venga ya, porque tampoco aquí se puede dormir. Sí, una, claro, una... no puede. Eso eh, yo aquí creo los que años pasan como un tiro. Y una exigencia que llamamos la reconversión de los sectores turísticos. El norte de la isla de Tenerife, el puerto de la Cruz, que fue declarada ciudad turística ahí nacional tenemos, ahí, hace 55 y años. un ejemplo. La hemos dejado, entre todos la matamos y él solito se murió. Yo claro. espero que el puerto... Bueno, por pues ahí, sacarlo adelante, eh, que tú te puedas mover con más facilidad, eh, que el transporte público sea el adecuado, limpieza, que no nos carguemos tal, limpieza, eh, playas, seguridad. Eh, es es que que esto futbolismo. lo tiene todo porque eh, estamos desgraciadamente en el mundo, por ahí suceden accidentes. Las tasas aeroportuarias, por así Eso sí me parece un mira, abuso, lo de las tasas. Mira, los aeropuertos canarios... Porque cadena las cifras no te la da las tienes que calcular tú ¿eh? pero debe de generar una pasta los que... aeropuertos canarios eh, de, de, nosotros calculamos que debe de generar de superávit quitando las inversiones que se hacen del orden de eh... muchos millones de euros <laughs> ¿no? sí 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 bueno algo así como como 200 millones de euros al año El, ya quitando las inversiones, esos 200 millones de euros al año que se debería de quedar aquí para mejorar eh, todo el servicio, para fomentar que vengan más aviones, es decir, para, para bajar pues, la, la concentración que se produce en los martes o, lo, o los viernes eh, y equiparar, para primar eh, los que, como ocurren en nuestros, eh, en nuestros destinos competi competidores, ¿no? como es Egipto, Turquía lo que fuera, eh, el... Eh, pues no, pues se van para pagar la T4 de Madrid o la, o la Terminal Nueva de Barcelona o para financiar aeropuertos que no tienen ningún sentido ni, que existan. tienen tráfico. Que no tienen ni, tráfico. Con... Hay una que tiene un vuelo por la mañana que se va de ahí a Madrid y otro que, que, que viene por la noche o por la tarde de Madrid. Que tú llegas a ese sitio y dices, bueno, eh, está las afueras de la ciudad, como casi todos los sitios, y bueno, voy a coger un taxi. No, aquí no hay taxi. Que bueno, ¿y qué hace el que llega aquí que va sí, caminando? Sí, sí. No, tiene que llamar un taxi a la ciudad. ¿eh? Mm. Y entonces estás esperando media hora que llegue el taxi y tal. Un desastre. Pero eso tiene que tener su bomberos, que... bomberos no sé cuántas horas, tiene que tener todo el personal y todo eso lo ¿Y estamos por qué pagando habla, nosotros. ¿Por qué los políticos hablan tan poco del tema con la sencillez y claridad que usted lo ha explicado? O sea, nuestra principal industria es el turismo y yo quiero exigir. Que lo que genera Canarias se quede, por lo menos en Canarias, porque nos estamos quedando. A, a, es que a mí, algunas partes del sur, y no voy a nombrar ninguna, no voy a dar pista. se me, si me recuerda que el puerto de la Cruz, antes, como usted bien dijo, el puerto de la Cruz era una máquina de hacer dinero, una máquina. Yo en esa, en esa época tenía otra profesión, y yo sé lo que se consumía el turista en el puerto de la Cruz. Que yo, se fue dejando morir, no, no, no hubo renovación ninguna. Entonces, algunas partes del sur de la isla. El que va a un sitio quiere ser una cosa bonita, limpia, claro, segura. Y yo no tranquilo. entiendo por qué el Paseo gobierno tiene, de España no invierte. Paseos peatonales, paseos para poderse mover en bicicleta, eh, incluso unas zonas peatonales mayores, unas zonas comerciales seguras, es decir, todo eso, que en parte las tenemos, pero que sí. no podemos bajar la guardia nunca. Tenemos que, que, más, que no más y más cerca, y más. Cada día, además. Una, los hoteles que se hicieron pues, hace 30 años o 40 años. Ya no son los hoteles que la gente demanda, ni el tamaño de la habitación, ni el, mm. el, el tipo de arquitectura, ni nada parecido. Eh, y no quiero nombrar eh, sí, hoteles, sí, pero sí. todo se nos ocurre, sobre todo en, en zonas del Puerto de la Cruz. Sí. Bueno, pues eso a lo mejor habría que coger, adquirirlo, comprarle, hacer una plaza o hacer un, un, no sé, un mini golf, lo que sí, fuera. Sí, 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 Algo que para, los, que para los visitantes les sea atractivo. ¿Eh? O un jardín, pequeño jardín que de es flores. Es una máquina de generar puestos de trabajo. Las playas, no, la playa, todo. Es una economía que tenemos ahí, que es nuestra principal industria, yo creo. Y otro, yo... Bueno, las depuradoras que hacen por y que, ejemplo y que, la, y que el agua esté limpia. Y y me preocupa tengo... otra cosa, no sé si usted... Yo noto que cada día, y, 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 y creo que ponemos poco el grito en el cielo, nuestras conexiones con Península mismo son peores. Mira, ahí hay un tema en el que yo estoy luchando también hace. No sé si usted lo nota, pero yo noto es un desastre. Sí, sí. Yo creo que eh, nosotros que dependemos de los vuelos y de las compañías aéreas, deberíamos de tener alguna compañía aérea que, a lo mejor, eh, ocupe el 10% de la demanda, pero que te permita en un momento determinado crecer, si fuera necesario. Eh, y. Y con capital canario incluso con la parte de capital público o las facilidades públicas mm. que se pueden establecer eh, porque es como si tú tienes una huerta y uno, y un estanque el estanque lo tienes para regar la huerta pero la tubería es de otra persona Bien, ya está. entonces Te corta un, la tubería está y ya está, y ya está, y entonces eh, tienes el agua que son sí, los pero, clientes potenciales y la huerta pero y no huerta. llega el agua ¿Claro? entonces tienes que tener eh, por seguridad por lo menos una tubería ...que te permita dar los riesgos de emergencia... Y, ...y si en un momento determinado pues... ...la capacidad de poder instalar una segunda o tercera... Eh, porque no nos olvidemos... ...hoy en día la compañía aérea es de no sé quién... ...pasado mañana es de no sé cuánto... Mm. ...que puede ser tu competencia... ...y te lo desvía en 24 horas. 24 horas, si no te digo hay una... ...yo recuerdo... ...pero después la, y la compañía Bandera Iberia... ...pasando dificultades... ...yo recuerdo hace unos años... ...unas conexiones que viajaba la gente menos... Y ahora que veas a la gente muchísimo más, pues ir a Barcelona, a lo mejor te tienes que quedar dos días allí porque el avión no, no hay un no, prejuicio que he creado para todos los canarios en, en, eh, en conectividad aérea, es decir, número de vuelos, eh, y también en precios, pues la quiebra de Spanair. Mm -hmm. eh, Spanair cumplió una función importante, eh, que era pues mantener los precios bajos pues, de las otras compañías de competencia ¿eh? y además eh, pues nos tenía conectado con muchas ciudades bueno pues quebró. que aunque algunas empresas eh, compañías aéreas han establecido pues, esa, esa conexión que existía pues, con determinadas ciudades bueno me parece muy bien pero las tarifas subieron ¿eh? Hombre, aquí tenemos la prueba pero como no me voy a aprovechar de sitio de estadío porque yo espero que salgamos adelante y volvamos bueno, en fin, don Ricardo, ha sido un placer, hemos llegado al final, pero yo le quiero hacer la última pregunta, si quiere me la conteste, si no. ¿White Tenerife? ¿Por qué guay Tenerife? Porque somos los mejores. Yeah. ¿Eh? El Tenerife, nuestra gente, nuestro clima, nuestra flora, nuestra situación, sobre todo también nuestra situación geográfica tricontinental, estamos siendo referencia en África Occidental, tenemos las mejores relaciones con América Latina relaciones ya no solamente de amistad, sino de hermandad, y somos la puerta sur de la Unión Europea. Como como eso es así y hemos conseguido pues a lo largo de, de los últimos uh, años, 10, 15 años, 5 en algunos casos, pues, una zona franca, tenemos la zona franca abierta en Tenerife, eh, que solamente hay dos en, en la Unión Europea, una que es el aeropuerto de Shannon en Irlanda y otra es la nuestra. Bien. Tenemos la zona especial Canarias, que es un atractivo muy importante para los inversionistas. Tenemos una infraestructura portuaria mejorable, pero ahí está, importante. Eh, tenemos unas infraestructuras aeroportuarias importantes. Tenemos un, un, un pueblo, una población formada y, y con ganas de lucha y con coraje intelectual. Ahí tenemos una universidad de 200 años de existencia. Tenemos muchas cosas que no lo tiene nadie de nuestro entorno. Eh, ni siquiera en el Atlántico. Bueno, pues eso eh, tiene que ser lo suficientemente atractivo y suficientemente bien explicado para que inviertan aquí. Y todos unidos. Don Ricardo, muchísimas gracias. Y yo que decirles, darles las gracias, decirles que los espero el jueves, no corras que es peor. Y como siempre, cuando yo hablo con Don Ricardo Melchor, me voy con la sensación de que ha aprendido un montón, no porque sea viejo, sino porque es un hombre tremendamente formado y que sabe muchísimo, muchísimo. Para mí siempre es un placer entrevistarlo y espero que, que siga viniendo usted por aquí. Habrás visto Jorge, que yo he disfrutado con las preguntas que me has hecho y con esta entrevista. Siempre lo hemos llevado bien, y, sí. del, del respeto. Y, y espero que los espectadores pues no, no se sientan defraudados. De, yo espero que tampoco y de hecho se ha hecho, perdón, se ha hecho con el corazón, o sea que no, y cuando se hacen las cosas con el corazón pocas veces falla. Es un placer haber compartido este rato con ustedes. Gracias por elegir.